¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo en un capítulo de Pokémon Ultra Luna Dual Random Lock. Y bueno, vamos a darle rápidamente porque lo siguiente que toca es la primera prueba de la isla de Kantai. Creo que se llamaba Nereida, la capitana de la primera prueba. Pero antes vamos a tener que configurar el equipo, ya que el equipo anterior, como creo que dije, es que el último capítulo lo grabé hace tiempo, pero bueno. Se me pasó bastante de nivel, en plan, los tengo... Bueno, tampoco tanto ahora que lo estoy viendo, porque están al 21 y al 22. Lo único que tengo tres pruebas por delante y no sé hasta qué punto me van a subir de nivel, ya que no me puedo pasar del 28. Así que había quedado en utilizar equipos secundarios para que no se me pasara de nivel el, entre comillas, equipo principal que estaba llevando hasta ahora, como con Salamence, con Gardevoir, con los Pokémon rotos, vamos. El caso es que, como habréis visto en el mini vídeo anterior, que no voy a adjuntar en este vídeo por no hacerlo demasiado largo, he subido al resto al 21 y al 22, y ahora estoy viendo que estos también estaban al 21 y al 22, o sea, al 20, 21, 22, así que se me ha ido toda la puta mierda. El caso es que vamos a configurar un equipo. Y... claro, es que no quiero perder ningún Pokémon. Estaba pensando en hacer... De hecho, la idea con la que había empezado a grabar este vídeo era no hacer un equipo con los de siempre, pero es que ahora voy a tener que hacer un equipo prácticamente con los de siempre. El caso es que, bueno, voy a meter a Mook, que me gusta bastante. Aparte es el más tanque, yo creo, que tenemos de todo el equipo. De momento voy a quitar al Sedinja, que no lo habíamos visto todavía en el canal. Vale, a ver qué puedo poner. No quiero enrollarme mucho hablando, así que voy a hacer esto rápido, que tampoco tengo mucho tiempo. Y voy a grabar lo que pueda hoy. Me parece que el Girafarig era un Pokémon bastante bueno y no es de los que estaba usando hasta ahora, así que va a ir para adentro también. Me gustaría no usar ni a Salamence ni a Gardevoir, pero es que teniendo en cuenta lo que se viene y lo buenos que son, los voy a meter. Además a los dos. Vale, Salamence sí, Gardevoir dentro. Mi idea para el vídeo de hoy era meter directamente 6 que no hubiera usado hasta ahora. Pero es que tener a Salamence y a Gardevoir... O sea, si meto 6 que no he metido hasta ahora y palmo en las pruebas, palmo algún Pokémon, en plan, por ejemplo, al Benipede o algo así, sería de gilipollas no haber usado a los Pokémon, a los mejores Pokémon que tengo. Vale, en cuanto a esto, dudo entre Scizor o Skarmory. Uno es más defensivo y el otro tiene muchísimo más ataque. Creo que voy a meter... Es que si meto a Scizor va a ser lo de siempre, pero bueno. Voy a meter a Scizor. Al Dragalge... es un Pokémon bastante bueno, aunque tengo algunos con mejores estadísticas. El caso es que tiene unos ataques de mierda, así que de momento no lo voy a meter. Pero espero que aprenda buenos ataques porque parece un buen Pokémon. Aparte es un tipo dragón. De todas formas ya tengo otro dragón metido, así que... Debería equilibrar esto, no sé si... Bueno, podría meter al Flareon, lo único que tiene ataques de mierda también. Espero que me aprenda algún ataque de fuego más pronto que tarde. Luego, el Dewpider, me molaría evolucionarlo a Araquanid y de momento tiene ataques de mierda también. Debería meter... Joder, Finion también me molaría evolucionarle a Aluminion y... Pero también tiene un poco ataques malos. El Garre, que el... ¿Cómo se llamaba el bicho este? El Dustox se ha mejorado bastante en cuanto a ataques. Sigue teniendo el picotazo, que es un poco una mierda, pero creo que no es suficiente para estar en el equipo. Y este Ninjask sigue teniendo estadísticas muy bajas, sobre todo defensivamente, pero es jodidamente rápido y tiene bastante ataque. Lo malo es que la mayoría de sus ataques creo que son por... Espera, por la categoría especial. Ya me estoy rayando otra vez a hablar, que no quería. Vale, a ver. Voy a mirar esto rápido. Físico, físico, especial, especial. Ah, pues ni tan mal. Lo malo es que Buceo ataca al segundo turno, pero la patada tropical está bien. No me voy a arriesgar, no creo que Luder tenga potencial de one shot ahora mismo, así que no me voy a arriesgar a meterle. Debería meter a al Beware, pero es que se me queda un equipo prácticamente igual a lo que tenía antes, salvo por la incorporación de Mook y Girafarig. O también podría meter, que hace mucho lo saqué del equipo porque se me pasó, al Poliwhirl, que estaba bastante bien. Aunque ahora que lo miro, tiene unas estadísticas muy equilibradas, pero también un poquito bajas. Se nota que le va faltando la evolución a Poliwhirl. Bueno, el caso es que no me voy a puto rayar más, tengo que... Creo que voy a meter al Dewpider para que vaya subiendo un poco, aunque tiene... Uf.
No, teniendo en cuenta que vamos a una prueba, voy a meter a Serperior con el Somnífero. Aunque el eléctrico en Luz Lunar y Ráfaga vendría puta madre también. De momento lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así y porque no me quiero rayar más de la cuenta. Ya he estado aquí unos minutos. Llevo puto 5 minutos hablando. Dios, tengo que darme prisa. Joder, siempre... lo siento, gente. Siempre me rayo un montón hablando y se me va el puto tiempo. Así que... vale, ahora que me ubique un poco, que estoy algo perdido. Tenía que ir por la ruta de aquí. Vale, tenía que atravesar todo esto otra vez. Así que vamos a hacer un pequeño corte por aquí para no seguir extendiéndome. Y voy a avanzar hasta el Rancho Han, hasta por donde iba antes de volver aquí. Porque de hecho vine aquí a cambiar a los motes, me parece. Y el de Electric todavía sigue mal, porque puse el de Florent Zorro. Vale, en fin, que no me rayo. Vamos a hacer un corte y volveremos por donde lo habíamos dejado antes de empezar este capítulo. Vale, gente, ya estamos por aquí, así que vamos a continuar con este capítulo. Y vamos a ver, porque estamos muy cerca de la primera prueba. Este combate ya lo hice en el capítulo anterior, o hace dos si no recuerdo mal. Así que vamos a continuar por aquí, porque vamos a ver que ya le he visto la parte de abajo y este tío ya sé quién es. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale, menuda tunda me he llevado, o sea que parece que Tilo ha perdido contra este pavo. Interrogación, se llama Gladio, pero bueno, ya lo sabéis todo el mundo, así que tampoco... ¿Estás tomándote esto en serio? Porque no me lo parece. Pues claro que me lo tomo en serio. Disfrutar de los combates Pokémon es muy importante. No sé qué, vamos a pasarlo rápido. Para disfrutar de un combate Pokémon uno tiene que emplearse con toda su fuerza y me da a mí que para ti esto no es más que un juego. La verdad es que la actitud de Tilo a mí también me molesta bastante. Tanta... yo qué sé, tío. Este tipo da un mal rollo tremendo. Bueno... ¿tú eres Vendetta, Vic? ¿O soy famoso? ¿Quién lo pregunta, gilipollas? Vaya, veo que sabes guardarte bien las espaldas. No está mal. Oh, gracias, vale. Pues ok. Yo soy Gladio, sí, ya lo sabía. Nunca digo que no a un combate Pokémon. Es la mejor forma de que mi compañero Zero se haga más fuerte. Aunque bueno, ahora solo estoy haciendo el trabajo sucio del Team Skull. O sea, que es un pavo del Team Skull. Lucha contra mí, no pienso aceptar un no por respuesta. Pues cojonudo. Yo estaba con Mook en el primer lugar. Vamos a ver qué saca el gilipollas este. Que por cierto, la host me encanta. Me voy a callar un rato para que la escuchéis. Joder, ¿en serio un Kakuna? Madre mía. Es brutal la host, joder. Hostia. Dios, soy gilipollas. Había visto respiro tipo volador y digo, ya está, un bicho le hago un ataque tipo volador. Se me había olvidado que eso curaba, joder. Me voy a seguir cayendo para la host. Me he equivocado, creía que era muy efectivo, pero era la roca la que es muy efectiva contra el hielo. La tierra no. Así que bueno, voy a seguir en silencio un rato, es que me encanta la puta hostia. Aparte cuido la garganta, que hoy tengo una sesión de grabación bastante larga. Así que bueno, tampoco os doy por culo con mi puta voz. Mazinger F al 22. Parece que no aprende nada. Shunkern. Pokémon tipo planta. No lo recuerdo del todo, pero era planta siniestro. En cuanto lo vea, voy a recordar su tipo. De todas formas, tengo. Si es planta veneno, tengo ataque. Creo que era planta puro. No recuerdo en qué evolucionaba ahora mismo. Vale, de hecho ya me enfrentaba a él, parece. Pues sí, corre yo. Thank you.
salpicadura, en serio. Vale, es una pena que no haya durado más, porque es que la puta host me puto encanta, tío. Pero nos follamos al gilipollas este del Gladio. Sin cambiar de Pokémon siquiera. También es que le saco mucho nivel y aparte el Mug no estaba mal elegido aquí, pero bueno. ¡Uf! ¡Qué incordio el personal! Pues shock. Hombre, si me sacas un puto Kakuna, ¿qué quieres que haga? Que no te gane. Pues vaya, y el otro pago con salpicadura aparte, joder. Os he subestimado, sois más fuertes de lo que pensaba. No, es que tú eres una puta mierda. Vaya respuestas que me dan. Bueno, los Pokémon de este chico no son débiles. Y disfrutar de los combates Pokémon no tiene nada malo. Sí, claro, disfrutar del maltrato animal, de pegarle latigazos a tu puto bicho para que se pelee contra otro bicho a muerte y se muerdan y se coman la puta cara y se maten y tal, pues está bien en este mundo. Lo que no es aceptable es usarlo como excusa para no esforzarse al máximo por no poder al viejo caudal, al Kakuna. No, claro, a un puto viejo de 80 años que lleva toda su puta vida siendo la hostia de entrenador, viene aquí el crío de 10 años que acaba de nacer el gilipollas y acaba de empezar su puta aventura y ya, claro, tiene que ganar al puto maestro Pokémon, claro que sí. Esa lógica me parece aceptable. Oh, ¿conoces a mi hijo? Este tío es gilipollas. ¿Qué haces dándole lecciones a la peña? Bueno, hostia, que viene el Team School. A estos los paso porque paso de leerlos. Está bueno la de la derecha, joder. No sé qué. Sí, vale, muy bien. Cerraz el pico. Bueno, que te follen. Esto me lo voy a reventar ahora. Si es que hay combate, creo que había combate. ¿Creéis que tenéis alguna posibilidad contra ellos si ni siquiera podéis vencerme a mí? Lo único que vais a conseguir es que los Pokémon se hagan heridos sin motivo alguno. No se merecen algo así. Vale, pérdida de tiempo. No sé qué. Vale, parece que no va a haber combate. Querían mangar el dominante. Esa es otra, a ver qué dominante me toca porque no estoy yo por la labor de perder. Por eso tengo al Mug de primer Pokémon porque es el más tanque. Eso sí, como me saquen algo con ataques tipo psíquico, estoy jodido. No recuerdo ahora qué otra debilidad tenía el tipo veneno, aparte de psíquico. Porque era fuerte contra Hada. Creo que acero, porque el acero es inmune al veneno. Lo único que mi Mug no tiene ataques de tipo veneno, pero bueno. Veneno era débil a psíquico y no recuerdo a qué más ahora mismo. Pero bueno, venga David Mook, muchísimas gracias, habéis estado increíbles, sí, muy bien. Me da a mí que antes de hacer frente a la prueba de la colina Saltagua, va a tocar ponerse a entrenar. Voy a darte algo súper útil, a ver, sorpréndeme. ¡Jo! Súper útil, para el lock. Tres revivir, o sea, 3.000 de créditos o pokedólares o como coño se llamen, porque es lo único para los que los voy a usar para venderlos. Vale, vamos a continuar hacia la prueba porque ya me he extendido cuánto... Buah, de la hostia. Vale, vamos a continuar por aquí y a ver, joder, combate doble antes, a ver qué tengo de primero y segundo. Tengo primero a Mook y a ver, deja de hablar, puta, rotómbola de mierda. Tengo a Dalbenger, al Girafarig, veneno y psíquico, este era psíquico normal, parece una buena combinación. Debería, bueno, y este es tanque y este lo puedo usar, depende de los ataques que tenga, le puedo usar para limpiar rápido. Bueno, debería poner alguno que tenga ataques que afecten a todo el campo, pero me dejé al... Creo que el Fineon tenía a algún... ¿Cómo era? El ataque este, no sé qué, Mudwater o algo así en inglés, no me acuerdo en español. Pero bueno, no tengo ni puta idea de si tengo algún ataque múltiple, así que lo voy a dejar tal como está. Y vamos a ver qué nos sacan estos gilipollas. Aprovechar para echar un traguito de agua, aunque no me estáis viendo con la cam. Últimamente no me apetece nada poner la gente. Así que bueno, vamos a ver qué tienen. Meowth y Tyrantrum. A Meowth, además no es Meowth Alola. Así que es tipo normal. Y el Tyrantrum es un Pokémon que... No voy a decir que nunca haya visto porque sé que es la evolución final de un Pokémon tipo fósil. Creo que de esta misma generación o de la anterior. Lo que no recuerdo exactamente son sus tipos. Creo que era tipo tierra, pero no estoy 100% seguro. De momento, con... Joder, y ahora tengo al gato aquí molestando. Voy a hacer pataleta al Tyrantrum, por si acaso es tipo roca, que sería muy efectivo.
Y con Dalbenger vamos a hacer con este Girafarig. Vamos a hacer cola dragón al Tirantrón también. Y me lo cargo. Vale, me hacen puño trueno. Vale, no me quita mucho. Pulso dragón. Ataque potentísimo. Y están... ¡Hostia! Encima golpe... ¡Joder! Vale, voy a cambiar al siguiente turno al Girafarig que no... Vale, como esperaba, es muy efectivo. Así que es tipo roca al final. Y cola dragón, a ver si lo mato. Cola dragón también es muy efectivo. O sea, que es roca dragón. En serio. Vale, voy a cambiar al Girafarig. Este es el turno de Mook, creo. Vale, sí, es el turno de Mook. Vamos a acabar con Tirantrum. Para que no me dé problemas, porque tiene... Tiene un ataque potentísimo. Vamos a cambiar a Dalbenger, no le voy a arriesgar. Y vamos a sacar... No puedo sacar a Mazinger porque tiene pulso dragón. Y los ataques de tipo dragón, no sé qué tipo es fuerte contra ellos. Así que simplemente creo que voy a sacar a Scizor para defender. Y a tomar por culo un poco. A echar otro traguito que tengo la garganta hoy en la mierda, gente. Golpe es furia. Un ataque clásico de Meowth, además. Encima del Scizor. Pulso dragón. En Mook. Debería aguantarlo. Buah, lo aguanta muy sobradamente. Vale, Tirantrum al pozo. Un Pokémon. Tengo que mirar sus tipos, pero vamos. Roca dragón 100%, porque le ha afectado el tipo dragón y le ha afectado el tipo tierra. Y me sube todo Tekka al nivel 22. Y no sé qué estaba diciendo antes de eso, pero bueno. Deku al 21, vamos a ver, no aprende nada, joder. Vale, vamos a, nos queda solo el Meowth este. Y esto va a ser bastante fácil, así que vamos a hacer simplemente, yo que sé, pataleta por aquí. Y con Scizor palmeo, que además es muy efectivo. Es más rápido el Meowth. O eso, o ese es un ataque de prioridad, que no lo conozco. Vale, palmeo y deberíais al pozo de One Shot. Ahí está. Vale, pues me ha sorprendido el Tirantrum ese. Luego miraré los en la Wikidex a ver qué tipos eran. Vamos, Roca Dragón casi 100%. Dalbenger al 21. Y ganamos el combate. Vamos a pasar por el centro Pokémon de aquí porque creo que ya lo siguiente sin más combates de por medio va a ser lo de la Colina Saltagua, la primera prueba de la Isla Kantai. Así que voy a poner un poquito de turbo por aquí porque tengo que hablar con toda la gente de aquí, ya que no recuerdo si me daban algún objeto o no. No me he preparado prácticamente nada este ni los siguientes capítulos, que los voy a grabar todos de golpe. Mira, una super poción que no me hubiera llevado si no lo hubiera hecho. Así que voy a hablar rápidamente sin leer con todos estos y si me dan... No sé qué le he contestado, pero bueno. ¿What? Esto no me suena haberlo hecho nunca. Son flores de confi. Como tienen propiedades curativas a los centros... Esta pava, en mi partida no lo hice, pero me decía... pásate por aquí, no sé si era por la mañana o por la noche. Y pasará algo, algo así, no me acuerdo. Y parece que he venido en la hora adecuada. Así que esto es la primera vez que lo veo. Les vienen de perlas. Todas las mañanas confi viene a donar sus flores para todos los Pokémon que haya que curar. Vale. Confía es tan majo que usa cura floral con los demás en cuanto tiene ocasión, aunque solo sea por si acaso. Como siempre se ha dicho, más vale prevenir que curar. Vale, ¿me das algo? Pero bueno, Confía, primer auxilio, pero para curar a los Pokémon de los entrenadores ya estoy yo, ¿quieres dejarme sin trabajo? Muy bien. Como sea una puta mierda y no me den nada. Este Gladio no parece muy de fiar. Ok. Vale, O sea, no me dan nada. ¿Todo era para esta puta mierda, en serio? Bueno, en fin. Bueno, me han hecho perder el puto tiempo. Lo cambiaría por Lillipup. No tengo al Noibat. Vale, vamos a ver si me dan algo más. Ahora no puedo. Le he dado sin querer, pero bueno. No sé qué pedía el científico este, pero tiene cara chunga. Así que, bueno, que le fallen. Vamos a continuar con lo que nos ocupa. Vamos a ver si hay rotómbola. Vendetta y fijos. Cambiar mucho, supongo. Porque es un lock. Venga, la puta rotómbola, ¿eh? No tengo todo el puto día. Y hago esto solo porque necesito, seguramente vaya a necesitar los objetos en el futuro, que si no, me lo saltaba. Que lo importante es dos cupones de refuerzo, sí, muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a hacer la prueba ya. Colina Saltagua, vale, así que estamos ya.
No estoy para combates de entrenador ahora mismo, porque quiero hacerlo rápido. Pero una cosa, creo que... Juraría que al entrar aquí cambié de ruta, ¿no? Y puedo capturar. No, vale, sigo la misma ruta, joder. Digo, voy a capturar ahí abajo. Vale, eso se coge con la caña, esa... ¿Esta es entrenadora también? No. He visto un objeto que estaba por aquí. Vale, justo al fondo, parece. Vas a pasar todo esto rápido, esta rabia, que te follen. Vale, sí, muy bien, intimidación. Hazme perder más tiempo. Vas a pasar todo esto, vamos a coger el objetillo este de por aquí. Joder, ¿en serio por un revivir he perdido el puto tiempo? Joder. Y vamos a la colina Saltagua, que se me está otro Victini. Joder, Victini me ha salido ya como en cuatro hierbas diferentes, tío. Encima no me deja escapar, su puta madre. ¿En serio voy a tener que matarle? Vale. Y vamos directamente a la colina Saltagua para hacer esta primera prueba, que espero que no me lo pongan muy difícil, porque no me apetece por perder ningún Pokémon ahora. No he mirado por estas hierbas hacia arriba a ver si había algún objeto, seguramente lo haya. Y de hecho lo voy a mirar porque... ¡Oh, mi puta curiosidad! Ah, de hecho, por aquí sí que pasé. ¡Dios! Me cago en su puta madre. ¿What? Volcanion. Tiene pinta de legendario, pero no lo vamos a ver porque... Vamos a la prueba ya directamente. De hecho, tengo los Pokémon curados. Bueno, por 5 PS. Espero no arrepentirme de no curar a todo Tech por esos 5 PS, pero bueno. No voy a perder más tiempo. Vale, estamos aquí en la colina Saltagua. Y como esto es parte de la prueba, cuando podamos acabar sí que podremos capturar, pero ahora mismo no. Este entrenador creo que nos daba algo, pero no voy a pelear contra él todavía. Vamos a hablar con esta semana Nereida. Hola, mi nombre es Nereida. Desempeño la labor... Voy a quitar el turbo. De capitán a este lugar, la colina Saltagua. Como estás haciendo el recorrido insular, me imagino que querrás enfrentar mi prueba, ¿no? Sí. Que comience la prueba directamente sin más preámbulos. Y yo voy a hacer un traguito de agua mientras leéis esto un poquito. Llevar a ciertos Pokémon. Se trata de llevar a los Wishimashi, o sea, Wishiwashi, de la colina Saltagua corriente abajo para invocar al Pokémon dominante. Que creo recordar que normalmente sería un Araquanid, pero a saber cuál es ahora. Por supuesto no te voy a obligar a hacerlo a nado. Tengo un obsequio, por fin, fantástico que te resultará muy práctico. O sea, un puto Lapras, que ya me gustaría a mí utilizarlo en los combates y no solo para montarme en él, pero bueno. Si subes a lomos de Lapras, podrás navegar por el agua. O sea, nos han dado la puta MO Surf, en... traducido a mi generación, básicamente. Pero mucho más útil porque no se la tenemos que enseñar obligatoriamente a un Pokémon. Así podrás conducir a ese Pokémon corriente abajo. Bien, eso es todo lo que debes saber. Ahora sígueme, por favor. Vamos a seguirla. Y aquí normalmente podríamos capturar, pero ya sabéis que en medio de las pruebas no se puede capturar hasta que estas acaben. Así que cuando acabe la prueba vamos a tener nuevo Pokémon para el equipo. Te estaba esperando. A todo esto, ¿cómo te llamabas? Vende David, claro, es un nombre preciso. Ya, gracias. Mira, fíjate en aquellas dos salpicaduras. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Ahí están los Wishiwashi randomizados, que a saber qué son. Yo diría que al menos una de ellas... No, me voy a mojar. Diría que incluso ambas salpicaduras denotan la presencia de Pokémon. En caso de ver algún... Ya os digo yo que sí, las dos. En caso de ver algún... O creo, eso recuerdo. Wishiwashi usa a Lapras para tratar de acorralarlo, si eres tan amable. ¿Y no me dice esto nada más? Vale, lo mismo. O sea que básicamente tenemos que luchar contra esos Pokémon random. Voy a ver si hay algo por aquí. Esperar a que superes la prueba de Nereida y esperar a que las nubes del cielo traigan la lluvia. Vale, pues muy bien. A ver. Oh, esto, espera, ese es un entrenador. Paso, paso de hacerlo ahora. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que básicamente tenemos que luchar contra estos Pokémon random. Vamos a ver ese tío. Es una entrenadora también. Vale, vamos a aprovechar ahora. Quiero coger esa Pokéball sin pelear. Ya peleé los anteriores capítulos contra todos los entrenadores y tenían un montón de legendarios, así que... Vale, me va a pillar. Así que ahora quiero saltármelos y acabar la prueba tranquilamente. Vale, no me ha pillado por suerte. Vamos con el primer Pokémon. A ver cuál es. ¿Este es Lopunny? Lopunny. Un Lopunny salvaje te corta el paso y tengo muy mal recuerdo de Lopunny. Porque peleé contra Tyrex, que lo conoceréis del canal, de hecho es mi starter, mi Ivysaur.
Y se equivocó, puse un equipo de 4 contra mi equipo de 6 y me ganó con un Lopunico en patada salto alta, haciéndome criticals todo el rato y matándome one shot, así que no tengo muy buen recuerdo de Lopunico. Vale, el caso es que era tipo normal y no creo que nada más. Me vendría bien ataques de tipo lucha, pero aquí no tengo, así que voy a hacer pataleta, supongo. Aunque creo que era, puede que fuera normal lucha. Vale, espero que no me ha estado alterado con eso. Vale, joder. Antes hablo. Pues Mook va a ser importante para la prueba. Tenerle paralizado no me interesa. Así que... se me están olvidando las reglas del lock. No podía usar objetos de curación fuera de combate. Creo que era una de las normas. O sea que... bueno, me voy a esperar. Creo que tenía un restauro a todo por ahí. Me esperaré a estar un poco más débil y probablemente use el restauro a todo. Voy a usar psicorrayo a ver si le quito un poco más. Creo que era normal lucha o normal puro. Garra dragón. De todas formas, se nota que mi Mook es bastante tanque, así que va a ser un Pokémon que voy a utilizar muchísimo. Vale, es normal puro, porque no ha sido muy efectivo el psicorrayo. Así que otro pataleta y el pozo. Campo de hierba, esto cura a ambos Pokémon. Ha perdido el turno, básicamente, está muerto ya. Vale, lo puni al pozo y primer Pokémon que derrotamos. Vamos a ver si el siguiente... lo malo es que no puedo abrir con Mook porque está paralizado. De hecho, sí que voy a abrir con Mook para luego tirar el restauro a todo. Y así aprovecharlo mejor. Vale, vamos a ver. Siguiente Pokémon es... esto era Kaskun Silcun. O sea, básicamente un Pokémon capullo... que es una puta mierda. Ahora tendrá ataque muerta infinita para todos y me joderá. La evolución de Kaskun era Dustox, que era de tipo bicho veneno. La evolución de Silcun era, creo, una mariposa chunga, que será... no sé si es bicho veneno, pero voy a probar con psicorrayo. Vale, paralizado, de puta madre. Destructor, vale, sí, tiene ataques de mierda. Vale, si no me hace ahora... bueno, si no lo mato... a ver... casi, encima me confundo. Voy a aprovechar ahora para tirarme antes para... ¿what? Zumo de valla, hostia. Vale, pero está paralizado. Voy a aprovechar para quitarme la paralización con un antiparalizador. No sé qué ataque ha hecho, no lo he leído. Me voy a quitar la paralización. Voy a aprovechar este Pokémon débil como punto para curarme. Tengo antiparalización. No sé si tengo vallas que curen la paralización, no sé cómo se llaman. Así que voy a usar... que tengo 4 además. Vale, antiparalizador. Y si necesito curarme... no sé si este Mook tenía un... tenía respiro para curarme, o sea que... vale, destructor, nada. Simplemente voy a aprovechar este combate para poner el Mook... uy, esto no. Para poner al Mook a tope. Y así puedo afrontar el resto de los combates con el 100%. Así que me ha venido de puta madre este Silcun de mierda. A ver, recuperamos PS y él sigue confuso. No le afecta la confusión, pero me hace un destructor de 3 PS, así que... vamos a seguir pegándole. Le había hecho psicorrayo, me parece, le había quitado bastante. Voy a quitar a meterle pataleta, que creo que tenía más físico. El Mook este. Y a ver si lo mato de una. No, pues le ha quitado más... ah, vale, porque no es muy eficaz. Se me había olvidado que era tipo... no sé qué tipo es. Vale, vamos a hacer psicorrayo y al pozo, que está durando mucho este combate. Psicorrayo y el buen pozo para él. Vale, y ahora deberían haberse movido los Wishiwashi entre comillas hacia abajo y tenemos que perseguirlos. Ahí está, bajan la catarata. Han huido corriendo abajo. Se ve que tienes un talento innato para esto, Vendetta Vic.